familia, vamos a enseñaros por aquí el cebo que traemos por aquí. Traemos cebo top, como siempre, buscando lo que buscamos ya, señores. Estamos en temporada ya. Mira qué cangrejito. Mira cómo es bicho, mira. Vivito. Cangrejo de tapilla. ¿Qué tamaño son? Ese, pequeñico. A nosotros nos gustan pequeños, palanzolillo está. Muergo, por aquí. Está un poco tocado, pero bueno. De la semana pasada. La semana pasada, sí. Que nos sobró. Esto es una titica. Tita de palangre. Viene aquí estirada, pero está. Si hay mucho murralleo o tal. Por aquí. Mirad que americano, señores. Oh, se botó. Mirad esto. Esto ya es. Oh, madre, ¿qué sirve? Mira. Las dos manos me pillan. Qué bárbaro. Mira. Increíble, no es que lo tocan mucho. El yobarro espectacular también. Tamaño XL, ¿eh? Este sí, fijaos, y porque está enterrado. Mirad, está enterrado. Ese sí es grande. Otra cajita de americana por aquí. Vienen gordos esta semana, ¿eh? Uf, viene increíble, señores, mirad. ¿Cómo se retuerce? Madre de Dios. Vamos a ver qué sale con esto. Esto de la semana pasada, que yo las conservo allí en la piscina que le tengo allí con el oxigenador, con agua, mirad cómo están de viva, perfecta, de la semana pasada. Tiene un vivero, ¿no? Sí. Casero. Así que mirad. Perfecta. Y llevan una semana esa, una semana, que la compramos. Están como aquella. Perfectica. Oh, y por aquí, mirad. Eso me gusta a mí mucho, ¿eh? Cuando viene bueno. Mirad qué funda, señora. Cuando viene bueno, solemos comprar. Vamos a intentar que no se parta, vamos a enseñarla. Fundas de estas no son normales, encontrar tan gordas y tan largas, ¿eh? Mirad qué funda. Esto es increíble, ¿eh? Fijaos. Pero igual que el de gorda, ¿eh? Y gorda. Increíble. Fundas de estas y vienen muy bien. Pues dos cajicas. Dos cajicas y vamos a intentarlo todo. Con este cebo. El agua está increíble. La verdad que es el peor sitio que venimos aquí, la primera vez que venimos, Lucas, ¿no? Sí. Mirad el agua como está. Esta playa tiene pinta de ser profunda. Me enfoca por allí que lo vean. El agua está movidilla, luego está empieza a subir más todavía. Todo el día de levante da para hoy. Allá fue bajada de temporal de poniente y hoy domingo de levante. Y ya a mediodía cambiará un poco más de brisa, a la 1:30 o así, más o menos. Y quiero recargar una cosa, señores, para que veáis que la pesca como la tomamos nosotros. La semana pasada estuvimos en la otra punta a 100 kilómetros de aquí, más o menos, que es Cabo de Gata. Y hoy, para que veáis que no hemos venido cerca de Motril, casi. Que la pesca no es solo ir siempre a la buqueta, a la buqueta. Hay que ir moviéndose, cambiando. Nosotros se nos dio bien la semana pasada, pero ¿para qué vamos a repetir otro domingo como el de la semana pasada? Pues nos gusta probar otro escenario, no nunca otras vistas. Nos gusta probar muchos entornos. Aunque hoy hice aquí un bolo, pero lo intentamos siempre, en otro sitio. En cualquier escenario, intentándolo siempre. No porque se pille allí, que tuvimos muy buena jornada, vamos a ir allí todos los días. Claro, exactamente. Hay que cambiar. Así que eso es lo que nos gusta a nosotros, y esto es lo de la pesca. Conocer gente nueva, de por aquí, de por el Cabo de Gata, de por todos lados, y pasárnoslo bien, que es lo principal. Y hoy es un día muy especial. Vamos a intentarlo. Hoy es día 20 de febrero, y hoy hacemos un año desde que hicimos el canal. Hoy es nuestro primer aniversario en aniversario YouTube. Aniversario del canal, señor. Un año hacemos hoy, 20 de febrero. Intentamos darlo todo en cada jornada y... Así que a ver si hoy nos recompensa por ser nuestro aniversario. Hoy yo creo que sí, ¿eh? Vamos a intentar. Hoy no está el día para la dorada, hoy, ¿eh? No, está muy está nublado, con el cielo, fijado, nublado por ahí. Todo nublado, muy oscuro. Tiene pinta hasta para llover. Y en la playa levantadilla, hombre, se puede dar, pero está más bien para el sargo hoy, ¿no? Sí, hemos el sargo aquí, a ver si aquí es piedra. Nos hemos puesto en zona de piedra. Es zona mixta donde estamos, pero allí es zona de piedra. Y vamos a intentar ver qué podemos dar por aquí. Así que venga, seguimos. Vamos. Bueno, gente, aquí sí he sacado otra vez la Shimano para alejar un poco más, que yo con estas cañas alejo más que con las cinantes, que son más blandillas, estas son más duras, y me trajeron mucha suerte la semana pasada. Y mirad, hilo del 015 con su cola de rata, con su puente urfe y plomito. Oh, es de colores. Está chulo. Sí. Está chulo el plomo ese. Gameta de metro y medio más o menos, y mirad qué tapí que tengo por aquí. Anzuelo del 2 del Mustad entera, ¿no?
Americana extra entera. Entera. Y licra un poco. La licra un poco aquí, como esta va lejos con el 0.15. Mirad cómo se mueve. Así que esta va lejos, a tope, con el 0.15 a tope. En este lado aquí que tenemos menos piedra. Y en este, el 0.26 que ya conocéis, de Calicunan. Calicunan, modelo Ciclone. Ciclone. Uno de los. Nos gusta mucho este hilo. Oh, es más increíble. Muy elástico y tiene mucha fuerza. Y su cola de rata, igual, su puente, su urfe por aquí, como lo estoy viendo. Plomo. Color, alguita. Este va de alga, como voy a ponerla en la piedra. Hay muchas zonas. Este está camuflado un poco ahí. Hay zona de piedra por ahí. Y lo mismo. Gameta de metro y medio más o menos. Este, le he puesto Asari, fluorocarbono. Y este, un trocico de yobarro sin licrar y sin nada, que va a media distancia, no le voy a forzar mucho. Anzuelo del 2 del Musta, señores. Esta sin licrar. Así que vamos a ver lo que se da. Y pinta muy bien el día, a ver si tenemos suerte. Sí. Mirad cómo está la agua. Se está levantando un poco de brisilla, un poco de oleaje, perfecto para el sargo. A ver si podemos lograrlo. Vamos a intentarlo. Más que atrás por aquí. Atrás por aquí. Hola, familia. Hoy vamos a pescar fino fino. Hilo del 0.20 con su cola de rata. Del 0.20 al 0.57. Su urfe de 1,6 milímetros. Varilla larga. Su plomo personalizado de nuestros colores. Verde, claro, azul y amarillo, de 120 gramos. Su gameta de 2 metros. Su anzuelo del número 2 del Asari. Voy a probar. Y fijaos. Vaya tapa. Americana, ¿no? Entera hasta arriba. Hasta el nudo. Dale que era un poquillo arriba, ¿no? Un poquito arriba para que no se venga fácil para abajo. No se hace, después se escurre mucho. Esta va a ir lejos. La siguiente. Hilo del que más nos gusta, del 0.26, con su cola de rata del 0.26 al 0.57. Mismo método, urfe, de varilla larga, 1,6 igual, plomo tipo alga, tipo tierra, para disimular un poquito, en fondos, que está en fondos mixtos, color marroncillo, blanco. Gameta larga también, de 2 metros. Las dos gametas son del 0.26, ¿vale? Este anzuelo del número 2, 2/0 del Gamakatsu. Y le hemos puesto cangrejo. Un poco licrado por medio, para hacer muerto. Me gusta el cangrejillo, ¿eh? ¿Qué buscas con el cangrejo? Lo busco, lo busco. Lo busco. Hoy no está el día para la dorada, pero bueno, buscaremos el sarguetón. Lo vamos a intentar. Puede darse, hombre, puede darse. La primera siempre. Caña va ahí lejos, como he dicho, y esta va ahí. Unos 70 metrillos, 80, un poquito ahí entre medio. Así que vamos, lío. Ojalá se dé el día por ser nuestro aniversario. Ojalá. Estamos activos más que nunca. ¡Vámonos! Las cañas ya hace 10 minutos, picada. Se ha girado la caña. Flojísimo. Vamos a ver de lo que se trata. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Pequeña o grande? Pequeño, pequeño. ¿Pequeñillo? Sí. Bueno. Pequeño. Algo para librar el bolo, ¿no? Claro. Llevamos nada. Echa las cañas, ¿no? 10 minutillos, más o menos. Algo pequeño. Mira, allí hay un pato allí, ¿lo ves? Comiendo, en el fondo. ¿Lo veis? Sí. ¿Dónde tú? Ya saco. Está buscando comida. Dicen que cuando hay patos de esos en el agua, dicen que hay poco pescado. Esperemos a ver cómo se da el día. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Eh?
¿Te has atrancado ahí? ¿Está ahí algo? ¿Crees que había más rápido ahí? ¡Wow! Pues está ahí a 2 metros, ¿no? Eso ha pillado piedra, ¿eh? Eso ha pillado piedra. Así parte, parte, ¿eh? Siempre lo dejamos. Ya lo saldrá primero pequeño. Santanao, pero ahí Santanao. En la misma orilla. Bueno. Algo sobrado. Pues que tire. Bueno, en un rato ya veremos a ver qué pasa. Ha salido después de 2 minutos. Vamos a ver de qué se trata. ¡Hostia! ¡Un salmonete! ¡Un salmonete! ¡Qué bueno! Eso está riquísimo, ¿eh? ¡Un salmonete! Tuvo hace tiempo que no pillé salmonete, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué color, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué colores! ¡Precioso! Mira dónde viene el labio. Si le llega a tirar un poco más. Fijaos. Si le llega a tirar un poquito más, lo pierde. Lo perdamos. Ha buscado piedra, ¿eh? Sí. ¡Qué colores! Vamos, el plomo ahí, lo que sea ahí. ¡Qué precioso los colores, tío! Ese apañadillo, los salmonetes, no te creas que son muy grandes, ¿eh? Salmonetes hay más grandes, pero que no te creas que son de esos. No. Pues esto, ¿qué hacemos? Es bonito. ¿Lo llevamos? Sí. Es que los salmonetes son más o menos. Sí. Un poco más grandes, que hay también, pero que... Esto se lo quiero dedicar, que le gustan mucho, en especial a mi primo Víctor, que le encantan los salmonetes. ¿Le gustan los salmonetes? Le encanta. Que mira, primo, esto. Más fresco, imposible. Una que salmonetillo, ¿eh? ¡Vamos! Bueno, Lucas revisando, dice que trae peso. ¿Cómo va? Tenía más duro al principio, luego aflojado. Vamos a ver. Vaya curva, ¿eh? Hace la curva cinética, perfecta, tío. De... Qué sí, guapa, tío. Vamos, qué picado, tío. Que... Vamos a ver, el señor en la playa. Es honda. La verdad que me da buenas sensaciones. Vamos a ver si tenemos suerte. Y... ¡Wow! Qué guapa, tío, ¿eh? ¿Es breca o pargo? ¡Qué guapo, tío! Un pargo, ¿eh? ¿Un pargo, no? Sí. ¡Tremendo! ¡Qué guapo! ¡Está para allá! Sí. Está tremendo. ¡Oh! Es bonito, la ¿eh? La cara de la felicidad de un pescador. ¡Qué bonita! Fijaos. ¡Qué bonito pargo! Guapo, guapo, ¿eh? Pero guapo, guapo. Ya lo viene embuchado ese, pero vamos a ver, ese yo creo que... Tiene embuchadillas. Ha ido a por la americana entera. Qué ojos bonitos tiene. Qué ojos guapos tiene. Y qué colores azulados por el morro. Ese es frente azul. La dorada es frente dorada. Esta es frente azul. Fijaos, tío. Qué chulada. Qué colores. Punta blanca, pargo. Precioso. Qué, ¿eh? Qué precioso. Vaya colores. Está guapo, guapo, tío. ¿A quién le dedica eso? Esto va para una empresa, bueno, para un grupo de pescadores que se llama Tocando Escamas, que son unos compañeros de Gabri, ¿no? Sí, me lo encontré allí en el trabajo. En el trabajo. Unos máquinas, la verdad. Así que para vosotros van este paquico, Tocando Escamas. Y el Gabri os llevará una pegatina del canal cuando suba de vuelta. Venga, vamos. Venga. Muy guapo, señora. Mira qué guapo, mira qué guapo. Vaya colores, vaya colores. Vamos chulo, vamos chulo. Y el morro azul está guapísimo, ¿eh? Increíble. Venga, seguimos. ¿Qué pasa? ¿Qué trae aquí? ¿Eh? ¿Qué es esto? Y viene ahí el cangrejo. Dios, tenía duro como las piedras. ¿Qué es esto? Mira, señores, una línea, tío. Mira qué plomo. Dios, otro plomo. ¡No va a venir duro! Mira, señores, ha enganchado. Tenía duro como tipo pulpo o algo. Tenía como... ¡Dios! Me he traído un plomo. ¡Cuchi!
Increíble. Han enganchado el anzuelo otra línea. Claro. Es que no has traído un plomo, has traído dos. Mira. Venía el, duro. ¿El tuyo duro. Dónde está? Venía duro como. Tu plomo. Mira el plomo, señores. Ese es el suyo. Ha venido enganchado en el cangrejo. Un plomo, madre mía. Un plomo y de los buenos. Esto susto, hombre. De los buenos. Vaya. Con su urfi y todo y con su cola de rata. Venía duro. Duro, duro, duro. Fijaos. Hostia, dos plomos. Dios. Se ve que hay alga aquí de esa, ¿eh? Fijaos lo que hay dentro. Enredo que hay. Alga de esta. Os me he traído. Lo que no pasa en la pesca, señores. Os me he traído dos plomos de garganta. Está bien. Para los que pierdo. Aquí está, dos plomillos me he traído. Fijaos. No estaba ni duro, pues yo. Venía duro, pero duro, duro. Entre las algas que trae enganchadas, señores, mira lo que trae. Piedra, mira, 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 mira. La piedra, cosi. Venía la caña doblada. Doblada viva. El susto que me ha dado. Yo me creí que era un pulpo, me creí que era un pulpo o algo así, tío. Pues bueno, dos plomos para la caja. Para los que pierdo. Este está chulo. El rojillo lo voy a matar yo ahora, tío. ¿Lo vas a poner tú ahora? Sí. ¿Eh? Ese lo voy a poner yo en el 15. Casi uno. Rojito y de bala, mira, mira qué bala, señores. Uf. Ahora las pruebas. Vamos a ver si nos trae suerte. Estas palas doradas son muy buenas. Rojito. Venga, vamos. ¡Vámonos! Mirad la playa, ¿eh? Mirad. Está guapísima. Señora. Bueno, aquí va a probar Gabri el plomo que he rescatado, que he recuperado. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta, así que. Va a darle caña, a ver. Vamos a pegar un Señores, mirad lo que nos hemos encontrado. Mirad lo que nos hemos encontrado aquí andando un poco por la orilla. Y esto es una pena, fijaos. Mirad, señores, la captura. Esto se ve que es de anoche. ¿Es de anoche o no sé de cuándo es esto? Fijaos. Porque está fresco, el pescado no está. Está fresco, sí. Mirad, de cortarle los hilos, de cortarle y los hilos, liberarlo, mirad. O algo, o lo han dejado aquí tirado, no sé lo que ha podido pasar con esto, pero de darle suelta, mirad el hilo. De darle suelta, con el hilo se corta un poquito, pero mira, al final muere. Al final muere, esto está embuchado. Hay que intentar siempre quitarle el anzuelo. Mirad, si no se puede, pues mira, nos hemos contado tres. Tres muertos. Así que, qué pena. Intentad siempre quitarle el anzuelo, porque mirad lo que pasa, aunque le cortáis, el anzuelo se queda adentro y el pobre pez pues no puede respirar bien y muere. No come. No come, no puede comer y nada, no se alimenta. Así que siempre intentad los anzuelos quitarlos. Que no se puede, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Si no se puede y en el intento no vive, pues nada, pues para casa, no se puede hacer otra cosa. Pero esto es peor, ¿eh? Esto no. Así que ¡conciencia! ¡Conciencia! Hoy se va a dar, hoy, se va a dar. Hoy vas a sacarlo. Bueno, señora. Mira, 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 mira. Mira, mira, sí. Ocho. En directo. Madre mía. Mira, no me ha dejado ni. Vamos para allá a probar. ¿La has visto o no? ¿La sí. ¿Ha salido? No sé si habrá salido. Mira, mira. Mira, mira, mira. Yo creo que está enganchado esto, ¿eh? Mira, 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 se ha dado la vuelta. No puedo, tío, tengo ordano. En directo. Tengo ordano hasta en la boca, corre. Esta caña promete hoy. No me puedo comer ni ordano, señores. Sí, esto es bueno, ¿eh? Esto es bueno, ¿eh? ¿Eh? Creo que sí. Tranquilo. O peleón, lo que sea, peleón. Tú tranquilo. Disfruta, estos momentos son para disfrutarlo, nene. Ahora, por favor, no sé si vendrá por favor. Tío, que no me puedo comer ni el dono, ¿eh? No tengo a la mitad. Tío, y vamos a enseñaros. Oh,
Ahora sí está haciendo ola, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¡Oh! Esta es bueno, ¿eh? Una breca. Una buena breca. ¡Oh! Esa es buena breca, ¿eh? También. ¡Qué burda! Fijaos. Esta es buena. Mira el 1 barra 0. Ya se la ha clavado. Breca gorda. Viene panzuda, ¿eh? Esta viene panzuda. Pues nada, señores, esta se la quiero dedicar a nuestros amigos de aquí, que estamos ya que estamos aquí por su zona, a nuestro amigo Jesús y María José, de Pescamotriz. Esto va por ustedes, señores, soy una máquina. Estamos aquí por vuestra zona hoy. Bueno, señores, lo que iba a enseñar, que hemos dejado la breca. Ahí está Luca. Vamos a desayunar. Yo ya me comí el mío. Le he vuelto a meter funda aquella, la he tirado al mismo sitio, que ha sido cerca. Y a ver, actividad, y la verdad es que estamos entretenidos. Pescado no es pequeño. Es entretenido, la verdad. ¿No, Luca? El pescado que no es pequeño, que no es grande ni es, no es XL tampoco, pero que es medianeta, es un pescado medianeta entretenido. Da la talla, esa da la talla. Vamos, que pilla 4 o 5 asos y hace un hace una pesquera bonita. Da la talla. Vamos a llevársela a la abuela, que se las coma. El salmonete, el pargo, llevamos el pargo y la brequilla. Tres piezas apañaditas. Al final del vídeo os lo enseñarán. Y ya está, hoy venimos a esto, señora, y ya no va a ir el día que hace, a ver si sale, se levanta algo más y pillamos alguna pieza grande, sarguico, algo, quiere salir. La dorada me extraña hoy. Está el día muy nublado. Tiene que ser mucho más sol, agua más clara, no tan... Y nada, la verdad es que el agua estaba perfecta, lo que es de movida y eso. A ver si tocamos con más, algo más. Venga, vamos. Qué bonito, ¿eh? Vaya, vaya, pues nada. De actividad de peces, señora. Tenga cabezacillo. ¿Grande o pequeño? A ver, ¿qué sensaciones tiene? No es muy grande, pero bueno, a ver. No es muy grande. Allí está pegando ya cabezazo. Mira, ten cuidado. Hace falta una botilla, ¿eh? Ya te lo dije. Hace falta unas botas. A ver. Otra brequilla. Otra breca, señora. ¿Es breca o pargo? Esa breca. Sí, pero es que son grandes, es que son hermosas. Mira que se me ha escapado. Mira cómo se va. ¿Se te ha escapado? ¿Se ha escapado, tío? Yo me diría que estaba recogiendo y por eso lo ha dejado. Joder. Estaba recogiendo, liando. Bueno, pues no pasa nada. La hemos visto. Y ya está, también la íbamos a devolver, que tampoco era como las que hemos cogido antes. Pero son hermosas, ¿eh? Aquí salen brecas bonitas, de verdad. No te cabres, hombre, no te cabres. Vamos, por otro. Vamos. Señores, picada buena. Mira, qué bonito. Qué bonita es la pesca. Tírale, león. Yo creo que sí, bastante. Siéntate. Has dado, con el robá, Anda con el pozo. Estamos entretenidas esta playa, señores. Esta playa te ha gustado, ¿no? ¿Te gusta el juego que da? Ahí sale la XL ya, pero... ¡Juguetona! ¡Oh! Esa es buena, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué salmonete! ¡Otro! ¡Oh! ¡Ese es más grande! ¡Brota! ¡Ese es grande, ¿eh? ¡La Virgen!
¡Qué bicho! ¡Piazo salvaje! ¡No! Ese es grande, ¿eh? Si el otro era normalico, este ya son de la talla ya. Este ya sí, ¿eh? Estos son de talla grande, ¿eh? Sí. Ese es un salmonete bueno. Anda que. ¿Cuándo te has visto tú en esta salmonete? La verdad es que las salmonetas son complicadas de buscar, ¿eh? De encontrarlo. Qué grande, ¿eh? Es enorme, tío. Es un bicho. Las salmonetas no suelen ser muy grandes. No, no, las salmonetas no suelen ser, pero este... Mira cómo venía del lado. Este ha faltado, ¿eh? Viene bien clavado, pero... A ver, que por un mal tirón o algo, se escapa. Cúselo. Sí, fíjalo que ha faltado. Faltado, ¿no? Pero viene bien enganchado, ¿eh? Sí, este no es capaz, pero que es un mal tirón o algo. Qué bonito, ¿eh? Por Dios. Joder, qué grandísimo. Es grande, ¿eh? Es grande. Bueno, señores, este os lo dedico a todos ustedes por ser un salmonete apañado grande, por estar ahí día a día con nosotros, en las buenas, en las malas. Y ahora mismo llevamos una rechilla buena, la verdad, y esperemos que no se corte nunca. Esto es lo bonito de la pesca. Y a sitios diferentes. Y está a gusto y pillar con buenas capturas, porque esto... Ah, a ver, cógelo. Es un bicho, ¿eh? Sí, es grande. Gordo. Vaya, que me pinche con el anzuelo, tío. Es gorda, ¿eh? Y molludo. Fijaos, por abajo. A ver. Fijaos qué molla tiene. Mira qué panza tiene, ¿eh? Fijaos. Gordo. Increíble. No, señores. Venga, seguimos. Vamos. ¿Qué va a hacer? Los cinco de funda. Aquí, que están tocando la funda. Que te cagas. Uy, está la funda... A tope. A tope, ¿eh? Ligraica, ¿no? Sí, porque así en el lance y todo... Mejor así porque se va. Mirad cómo queda. En el 1/0. Una funda grande, señores. Y la verdad es que queda espectacular, mirad que funda. Es increíble, ¿eh? Fundas largas. Esto es lo que le están dando todo. Así que... Pues nada, vamos para allá. El pescado no siempre está lejos. Esta caña es la única que estoy pescando y estoy lanzándola súper cerca. Nada, 20 metros, 25. ¿Cuándo está? Al hoyo. Mirad. Ahí ha caído todo. Cerca. Sí. Muy cerca. Así que nada, seguimos. Vamos a ver si podemos mostrar algo más. Y pillamos algo grande.
¿Qué me dices? ¿Picada sí, al yubarrete? Una picada que hemos visto por aquí, lejos. Al yubarrete. Al yubarrete, que me mojo. No llevo botas. Está bastante lejos, ¿eh? No aflojes, que hay perecilla y atasca. ¡Wow! ¡Son gordas las brecas! ¡Ey! Otra breca, señores. Son gordas aquí las brecas, ¿eh? Mira, mira dónde venía. Ha faltado un tirón, fijaos. Un tirón de más y pieza perdida. ¿Y qué? No, señora, esta bonita breca se la voy a dedicar a Henry Wilman Paredes, que nos comenta mucho. Henry Wilman Bonilla Paredes. Bonilla Paredes. Que nos comenta en todos los vídeos y es un buen suscriptor nuestro. Está ahí al pie del cañón siempre con nosotros. Mirad, qué bonita, ¿eh? Ponla ahí que no se ve ahora, ahí está. Mirad, mirad del labio, el labio de donde venís. Increíble. Un mal tiro. Ha faltado. Por nada que se escape. Ha faltado. Pues ya ves. Vamos. Vamos al lío. Estaba buscando el gordo, ¿eh? Se están dando buenas piezas. Pero queremos más, más y más. Buscamos el bicho. Algún buen sargo, dorada, ha salido el sol, pero hoy no creo que salga. Ha salido el sol hace un ratillo y está, y el agua tiene unos colores perfectos. Así que continuamos y esperamos sacar algo bueno. Ahora aquí tenemos a Lucas, que está revisando y dice que trae peso. Qué bonita se está poniendo la playa, señores. Esto es lo que buscamos. Qué guapa está la playa. Está para que se vea algo bien, que se sancione. No sé. Va bien, Sí, 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 te viene. Te viene a favor. Ay, 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 ay. Oh. Otra breca. Sí. Vaya, vaya señora breca, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí se ve que hay algo. Algo que hay mucha breca aquí, ¿eh? Aquí esta playa es increíble de breca. Es que ni herrera ni nada, no, ¿eh? No. Es solo breca y breca bonita, ¿eh? Breca gorda, ¿eh? La verdad es que sí. Breca pañá. Nos la vamos a llevar, señores. Vamos a llevar, que estamos llenando el cubo. Pues... está en congelador vacío. No hemos comido los pescados y hay que ir reponiendo. ¿Qué está seco? ¿A quién le dedica pues esto? Esto se lo dedico a Alonso Comer Rendón, un suscriptor nuestro que es de Castellón. Así que vamos para ti, máquina. Vamos para ti, Alonso. Nos fuimos. Mira, ahora con pequeño, probar. ¿Un pargo? Sí. Ya, qué bonito. ¿Cómo es que pillo yo? Tienen embuchado. Son grandes, ¿eh? Aquí las piezas que salen son apañaetas, ¿eh? Son bonitas, sí, la verdad que son sí. Son bonitas. Estos pargos. Así que... esto se lo quiero dedicar a... a Luis, ¿cómo era, Luca? Pepe Luis 7. Pepe Luis 7. Surcasting Costa del Sol. Que nos comenta también que mucho. Que nos comenta mucho en los vídeos. En los vídeos. Esto va para ti, máquina. Ahí está. Un parguillo apañado. Aquí sale mucha breca. Aquí sale mucha breca y mucho pargo, ¿eh? La verdad es que... y no son chicos, ¿eh? Nosotros los que hemos pillado muchas veces les hemos dado suelta porque eran muy chicos. Pero esto, la verdad es que son... dan la talla los que llevamos cogidos, todos dan la talla. Vamos a llenar el cubo que... hoy nos vamos al caracaillo, sí, ¿eh? Vamos a llenarlo, intentar llenarlo. Ahora la verdad que ya vamos bien por la comida. Vamos a meter cebo duro. Ya hemos metido cebo duro. Y a ver si enganchamos lo que venimos buscando sobre buscando. Todo. Ya pero bueno. Un poquillo de esto y luego si vemos que eso para entretenernos, pues seguimos llenando el cubo. Llevamos el día entretenido hoy. La verdad que sí, así que va por ti.
Vamos al lío. Fijaos que ya se ha levantado de levante. Mucho más viento. La ola ya aumenta de tamaño. Y justo en el fondo fondo, si lo veis, el corte del color de agua está azul más claro y en el fondo fondo azul más oscuro. Esos cortes de cambio de color de agua son bárbaros para la pesca, días muy buenos, ¿no? Por regla general. Así que continuamos. Vamos a comer ya, ¿no? Hola, qué hambre. Una hora aquí esperando. ¿Dónde está cuchara esto, tío? ¿La cuchara qué? ¿En depósito también? ¿Depósito? ¿Cómo? ¿En depósito como la paella? Aquí va todo en depósito. Madre mía. Vamos a ver. ¿Qué más traigo hoy? Esto por aquí. A ver, ¿qué más traigo hoy? Hoy, allá va. El otro día fue para ella y hoy para él. ¿Sabes? ¿Para él? Mira, anda. ¡Oh! Anda, amiguica. ¿Esto qué es, amiguica? Pero vamos. Madre mía. Con su boquerón y todo. Escuche eso. Con su boquerón, su melón. Ya va. Y su pimentillo. Todo. Madre mía, tío. Ya. Amiguita en primera línea se llama esto, ¿eh? En primera línea de playa, ¿no? Yo voy a probarla, ya estoy mallado. Ya va. Con su meloncito y todo, pues nada. Yo antes de irme, señores, hemos puesto cebos duros para despreocuparnos. Tiene cangrejo, tita de palangre con combo con yobarro. ¿Y tú qué te has puesto, Lucas? Yo tengo en la última caña, en la última allí, aquella, le he metido tita de palangre también, Billy Crab y. Un gusano arriba, americano. Sí. Y a esta se la he dejado con cangrejo. Así que cebo duro para que nos dé tiempo a comer. Que no estemos ahí detrás de las cañas con pescado pequeño. Y así vamos a comer un ratico con tranquilidad. ¿Vas preparando la mesa? La mesa. Madre de Dios. Dame la huerta aquí, tío. Yo estoy mallado. Y la bebida, la tienes tú la bebida ahí, ¿no? Tengo ahí, la bebida. De sacarla. Espérate. Vamos a sacarla. Donu, Coca-Colilla. Anda. Ahí estás tú. Y los Red Bull, para última hora de la tarde, para seguir activo. Mirad qué vista, señora, mirad, ponte aquí. Mirad qué vista. Un platico miga. Mirad qué vista, viendo a Luca. Mirad. Anda que los boquerones. Oh, esto está increíble, ¿eh? Los boquerones, esto está salvaje. Un platico miga con melón. Y mirad qué vista, con la playa. El pimiento para ti. Madre mía, tío. Pues ya no quiero más, señores. Lucas, ¿cómo va? ¿Eh? Ahí voy. Llevo la mitad, casi. Ya se ha caído eso. Es que el boquerónillo parte, ¿eh? Parte almendra esto. El boquerón parte almendra. No, vaya. Está tremendo, tío. Pues yo no quiero más, señores, ya. Bueno, vamos a reposar un poco, a mirar cebo y a seguir. Vamos a ver qué podemos mostrar. Allí se ha puesto un abuelillo, lo nuestro. Que yo creo que ya ha liado a Luca. Pero bueno. Yo creo que me ha liado. ¿Sí? Uf. Buen hombre también. Seguro. Tendrás que ayudar al hombre, es mayor. Así que. Vamos al lío. ¿Qué te ha pasado, Luca? No te dejas ni comer. ¿Qué te ha pasado? ¿Eh? Madre mía. He puesto un aparejo. Un aparejo a todo lujo, con su tita y con su americana, con dos anzuelos, lanzarla en los 5 minutos, me han cruzado la línea. Oh, está desanimado, señor. Oh. Le han partido toda la línea entre el pirámide, todo entero.
han enganchado los bolillos que habéis visto, la línea, y se creía que era la dorada del siglo, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Ha partido toda la línea, tío. El plomo de pirámide, el aparejo, la gameta, el anzuelo, todo. Bueno, ¿qué hacemos? No sabe el hombre, pues hay que ayudarle y ya está, compañero. Eso es así. Eso es así. Te he dicho que te cambies de sitio y te pongas al lado mío y no has querido. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué tienes aquí? ¿La barriga? ¿Qué tengo? Ah, ¿qué es lo que hemos echado? ¿Qué has pillado una estrellita, además? ¿Eh? Esa te lo la comí. Esa te lo la comí, ¿eh? Seguimos, vamos. Bueno, familia, desde que hemos comido, esto es lo que llevamos hasta ahora. Marqués de las Capalucas. La verdad que son preciosos. Dos parejicos. A ver, este es el salmonete común. El común es el que compra en cualquier plaza. O en cualquier. Imaginaos la diferencia de una a otra. Pescadería. Ponlo uno al lado de otro, Lucas, que se ve. Fijaos la diferencia. Mirad qué diferencia. Bestial. Es adulto, ¿eh? Este es adulto. Este ha pesado unos 400 gramos. Sí. Y normalmente los adultos pesan unos 550. 550 al máximo. Máximo. Así que esto ya es. Este adulto. Ya. Es un buen salmonete. Es un salmonetón. Tremendo. Así que. Tremendo. Hemos estado muy entretenidos, la verdad. Vamos a llenar cubo. Y la nevera. Para la abuela. Y es que son guapísimas, ¿eh? Están chulos. Se entretienen mucho. Y la verdad que estamos en pleamar ahora, ¿no, Luca? Sí, estamos en pleamar. Hemos estado comiendo, pero la actividad está 2 horas, cero, nula. Y ahora ha empezado a las 5:30, que son ya las 5:30, ha empezado la pleamar. Sí. Así que yo creo que estaremos unas 2 horillas y media atrás, como mucho. Y si vemos que no hay actividad, recogeremos y para la casa. Pero sí. Por ahora el día. Perfecto, yo ya con esto. La tarde, que por ahora nada. No, la tarde hemos estado aburridos, la verdad, cero actividad. Pero bueno, señora, pero mirad la mañana ha sido increíble, ¿eh? La mañana muy fructífera. Mira, anda que esto, cómo va a caer con una cervecita esta noche. ¡Wow! Y esto la abuela, pues ya, a ver cómo se va a poner. Las brecas, los pargos. Una pesquera. Sombracas, pargos, de todo. Variedad. La verdad que es muy guapa. Veníamos buscando hoy la dorada, pero hoy no era el día. Y el sargo, a ver si salía algo, pero bueno, nada, todavía no. Pero nada. Bueno, con esto que se dé todas las jornadas, esto es gloria bendita. La verdad esto, que sí. Vamos, ya quisiéramos llevarnos 6 o 7 de este tamaño todos los días, pero hay veces que no entran. La verdad que y sí. Llevamos una rachilla buena ahora y hay que seguir. Arrachilla, si Dios quiere. No, señores, tenemos nubes. No sé cómo no nos ha llovido hoy. Está el día. El agua se ha picado bastante más. De levante, bastante, pero bastante más. Y hace un frío que pela. Hace un frío increíble, ¿eh? Aquí estamos. Dándolo todo. A ver si sale el bicho. Todo hasta el final, como siempre. Siempre. Andamos. Será por cebo, por ganas que le ponemos. Pasando frío. Mira qué hola. Está el agua tremenda, pero tremenda, ¿eh? Está para que entre un sarguetón bueno, pero. A ver si se viese. Si no, pues nada, nos conformamos con lo que hemos pillado, la verdad, hasta mediodía nos vamos felices. La verdad que sí. Venga, vamos a intentarlo. Cuéntame, que llevamos una tarde horrorosa. Oh, la primera picada, señores. La primera picada en toda la tarde. Y son las 7 de la tarde ya. La mañana la actividad que hemos tenido. La mañana lo hemos cogido todo y por la tarde por la ruina. Tarde, se ha quedado en banda y siempre voy esta vez si viene. No es muy grande lo que viene, pero bueno. Vamos a ver lo que da la cara por aquí. Salazo, ¿eh? Con yubarro, ¿no? Sí. Esta la han metido caña, ¿eh? Para adentro, metros. Está así. Sí.
¡Oh! Son grandes, mira, ¿eh? El anzuelo del 1/0. Lo acabáis de ver. Fijaos. A ver, es que tengo que muchas veces. Está sucio. Fijaos lo que ha faltado. Ha faltado, pues nada, para que te vaya. Pues nada, esta se la quiero dedicar a mi abuelo, que acabo de hablar con ahora mismo. Mi abuelo Luca. Está... Es decir, a mi padre, ¿no? A tu padre. Así que he estado por acá, acabo de hablar con ahora mismo. Y a ver si viene un día a pescar, que vaya a verlo. Nos lo tenemos que traer un día. Un pescador veterano. Un pescador de hace más de 40 años, sí. de la antigua escuela. A ese se lleva el macuto caña, con 6 cañas. Y hace un despliegue aquí, señora, y no pesca nadie más. Pone las 6 cañas, aracuchi y no paran toda la noche. Termina sudando, una máquina. Ya pescamos toda la vida, desde chiquitillo llevo yo pescando con ahí, y Lucas también. Así que... A ver si un domingo nos lo vamos a traer y pesca con nosotros. Estamos por ahí. Ahí va. Vamos. Bueno, familia. Aquí termina la jornada de pesca, ¿no, Lucas? Aquí termina ya, por fin. ¿Qué te ha parecido hoy el día? Día muy bueno. Buenísimo. Es un día bueno, entretenido, hemos disfrutado mucho, muchas capturas. No ha salido pescado. No hemos sentado nadie menos en la silla. No ha salido pescado gordo, claro, pero las piezas que han salido, la breca, los pargos y los salmonetes. Son deporte. O sea, dan la talla para llevárselo y tal. Mira, señor, siempre. Este cartel tiene que estar en todas las playas. Porque la verdad que. No hay conciencia, hemos llegado aquí, había gente, se ve que estuvo gente hace poco pescando, tal, o de anoche, cerveza, wow. De todo. Gambas tiradas. Hemos recogido aquí de todo. Calamar tirado por nuestro, la playa. La Coca-Cola. Los hilos, partidos. Hemos partido unos cuantos plomos. Sí, bolsas de todo. Mira, esta lata por ejemplo no es nuestra. Estaba por ahí tirada. En fin, las cajas de cebo, todo. Nada, allí arriba se ve que hay un contenedor, si no nos lo llevamos a casa, señores. Aquí no podemos dejar nada. Y nada. Es fácil. Conciencia siempre. Mira una bolsa no cuesta, para dos personas. No cuesta nada, es si que esto, no cuesta si nada. Si esto lo dejamos en la playa, cada vez que vengamos a pescar, ¿qué pasaría? Poco a poco, pues... Ni pichar la sombrilla podríamos. Estaremos encima de basura siempre, señores. Siempre. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo. Si os ha gustado, dale al like, ¿no? Suscribirse al canal si os gusta, que tenemos mucho contenido. Pincháis en el apartado de vídeos y tenéis muchos vídeos nuestros de todo este año que llevamos. Todo, la temporada pasada estuvimos en muchos sitios diferentes, cumplimos objetivos y este año tenemos otro objetivo, que intentaremos cumplirlo. Y ya está, esto es pasarlo bien y diferentes escenarios, señores. Nosotros intentaremos siempre que nos lo pasen siempre bien, intentaremos, ¿no?, enseñar los máximos escenarios que podamos. O que nos dejen. Así que poco más. Ya estamos cerca, ¿eh? Sí. Estamos cerca de los 3.000 suscriptores, señores. Y vamos a hacer un sorteo guapo, con dos ganadores. Primero y segundo. Así que... Y a lo mejor un tercero que tengo pensado haya sorpresa. Y no va a ser material. Vamos a ver. A lo mejor sorpresa. Así que eso, señores, que no esté suscrito al canal, podéis suscribirse, que es totalmente gratuito. Y nos queda nada para el sorteo. Os lo merecéis por estar ahí al pie del cañón y estar ahí apoyándonos siempre. Y que os leemos todos los mensajes, ¿eh? Siempre. Todos los mensajes, aunque no respondamos a todos, vamos respondiendo poco a poco. Porque es que sois muchos y llegamos del trabajo por la noche reventado y es muy difícil contestar a todos el mismo día. Vamos contestando poco a poco. Así que bueno, poco a poco nos pondremos al día con todo. Así que nada, señores, hasta aquí llega el vídeo y tomamos la próxima jornada. Así que vamos al lío. ¡Vámonos! ¡Vámonos!